Pero hice la rutina. Lo que está aquí en la parte de acá atrás, puse un reloj a la medida de mi hijo. Entonces, como ya identifica los números, él observa, por ejemplo, aquí que dice que son las 8 de la mañana. Aquí están las imágenes de lo que tiene que hacer. Las 9 de la mañana, las imágenes que tiene que hacer. Y él va observando los números. Él observa los números. Entonces no dice, mamá lo dijo, ¿no? Ya está, es un acuerdo entre los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy de México, del estado de Chiapas. Bueno, pues hola. Pues voy a enseñarles dos actividades que le han gustado mucho a mi niño. Y es esta, la que está acá atrás. Pues yo manejo mucho el fieltro. El fieltro es una telita muy suavecita. Entonces, a las palabras, yo les pongo velcro. Les pongo velcro. Les pongo velcro y entonces el niño, mi hijo y yo hacemos carreritas, porque la verdad sí, sí es muy necesario la actividad física para que motive más a los niños. Entonces, sí lo utilizo, utilizo el velcro, lo coloco en mi fieltro, que está grande, hasta el suelo, y mis imágenes también tienen velcro. Entonces, coloco nada más a veces las imágenes sin palabras, las coloco en mi pasillo y salimos corriendo, agarramos la palabra y la venimos a colocar en la imagen que corresponde. Entonces, a mi hijo le fascinó estar de carreritas y porque si lo pegaba en la pared con Yurex o algo, entonces me iba a ser más costoso. Entonces el velcro y el fieltro, un material súper buenísimo para realizar estas actividades que a él le gustó y me imagino que a muchos niños también. Yo soy educadora y trabajo mucho con este material con mis niños del kinder. Y ha sido como que esto de método Doma, algo tan nuevo, tan hermoso, porque manejamos lo tradicional en Sí, porque enseñas la palabra completa. y wow, es algo emocionante, algo fascinante, pero es algo tan complicado igual manejarlo dentro de una institución con donde Claro. tenemos 35 niños. Entonces, yo utilizo mucho este material con los niños, utilizo el fieltro y el velcro. Pero cuando conocí el método Doman dije, este es indicado para las palabras junto con las imágenes, que a él le ha gustado mucho. Y hace poco hice esto, que es le decimos animales escondidos, los animales escondidos. Entonces, aquí está la palabra. Ay, Y sí, qué lindo. Está está escondido el divino animal. ese. Y él está emocionado de que quiere saber qué animal está escondido, entonces él las lee sin que yo lo presione y digo, ¿qué animalito crees que está escondido? Y ya él me Ay, está dice el súper nombre. lindo ese material. Y Divino. luego le da la vuelta y dice, sí, es ese animal que está escondido. Entonces, le he hecho varios ahorita y me los está pidiendo. Ahora yo quiero de animales de la granja. Y así vamos. Entonces yo le digo, tengo que estar en las noches ahí realizando el material donde está dormido él y mi esposo, porque digo, ¿a qué hora? Porque voy a hacer el aseo, porque voy a hacer la comida, porque voy a hacer esto y el otro. Entonces sí es algo agotador, pero tiene interés mi niño por aprender. Entonces digo, Hay si que él tiene el hacerlo. interés, hay que hacerlo, hay Pero que hacerlo. tú muestras primero igual la palabra sola y luego ya le incorporas la imagen. Sí. Sí, Ahí así. la tapas primero, sí, está chévere. Sí, Sí, perfecto. esa idea está muy Pues bonita. Te cuento que de hecho. ni se lo muestro a mi hijo porque, mejor dicho, yo tengo una amiga que ella también es educadora, vive en Ecuador, ay, ella hace unas cosas divinas.
Y cuando le muestro, sí, que ella está trabajando, ella tiene un sobrinito que es el consentido, y le muestro, y mi hijo me dice: "Ay, mami, yo también quiero trabajarlo". Y yo creo que no voy a volverles a mostrar nada de eso. Ahí, eso está divino. Me encantó ese material. Sí, es muy bonito. Yo también me mandé a hacer una pizarra de velcro. Y entonces eso es súper práctico, de verdad, para correr, como dice Carla. Es muy práctico para correr, para ir a pegarlos y todo. Es muy, muy Tiene práctico. 3 años. Y es muy divertido. Le puse algunos videos educativos a los 2 años, pero resultó algo fatal porque empezaba a hacer pataletas, se enfadaba muchísimo, muchísimo en video. Entonces, eso conflictuó mucho nuestra relación. Entonces le dije: cero, cero pantallas, no va a haber ni celular, ni televisión, ni nada. Entonces, tanto mi esposo como yo no vemos nada de nada, nada de películas, nada. Entonces, eso hizo que mi hijo comprendiera y le explicara porque complicaba un poco su vista y todo, bla, 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 bla. Entonces, él me comprendió, me dijo: está bien. Está bien, ya no vamos a verlo. Bueno, pero hice la rutina. Lo que está aquí en la parte de acá atrás, puse un reloj a la medida de mi hijo. Entonces, como ya identifica los números, él observa, por ejemplo, aquí que dice que son las 8 de la mañana. Aquí están las imágenes de lo que tiene que hacer. Las 9 de la mañana, las imágenes que tiene que hacer. Y él va observando los números. Él observa los números. Entonces no dice: mamá lo dijo, ¿no? Ya está, es un acuerdo entre los dos, que son las actividades que hacemos, tanto él como yo, como hacer el desayuno, barrer, ¿Qué pasa, trapear, mamá? batir el Ya casi pozol, le comen. gusta batir el pozol, lecturas de cuentos, hacer ejercicio, en fin, distintas actividades a la hora que llega su papá, qué es lo que tiene que hacer con su papá, qué actividades y todo, salir, hacer ejercicio. Entonces eso, lo de las rutinas, sí me ha beneficiado muchísimo y veo que él sí las realiza con muchísimo gusto y ya no tenemos ninguna discusión por las pantallas, ni celular ni nada, no me pide ya nada de celular. Y digo, bueno, y una de las cosas que digo, esa es como que la fundamental, es que tenemos un área de biblioteca de cuentos. Yo voy imprimiendo cuentos, imprimo cuentos porque pues no todos los cuentos hago. Años para los niños. Veo o bajo y ya se los pongo en su biblioteca. Y le voy cambiando, y eso a él se puede pasar horas ahí en su biblioteca, leyendo cuentos. Digo, fundamentales. Dejamos las pantallas y celulares. Carla, disculpa, ¿tu niño qué edad ya tiene? 3 años. ¿Y las rutinas, a qué edad más o menos empezaste a aplicarlas? La rutina la empezamos, tiene como, ¿qué será? Como unos 4 meses. Porque ella decía: ¿qué voy a hacer ahora? Porque me pedí realizar por áreas. Entonces, hicimos el arenero. Tiene un espacio del arenero. Eso le gustaba muchísimo. Ahí se la pasaba 1 hora en su arenero. Le ponía agua, ponía platillo, recipiente a otro. Utilizamos lo que son vasos de porcelana y todo eso. Siempre ha sido muy cuidadoso él con
con los objetos de la cocina, se mete a la cocina, tenemos un espacio en la cocina donde él puede agarrar su sartén, una cocinita para él, puede poner su sartén, está cocinando conmigo, pero sí es algo un poquito... Y decían acerca del aceite, y sí, a mí también me da mucha pena. Entonces, soy muy cuidadosa.